Dos delincuentes irrumpieron en el interior de una gomería que se encuentra ubicado en el barrio Progreso de Puerto Triunfo, de donde se llevaron 15 cubiertas y varias llantas número 20. La policía logró recuperar los elementos hurtados mediante un trabajo investigativo. Es así, la comisaría de Puerto Triunfo había reportado a esta dirección primeramente el hecho de hurto agravado de un local comercial que se dedica a la venta de neumáticos y llantas deportivas. Posterior a que la policía tuvo conocimiento del hecho, dando seguimiento a la imagen del circuito cerrado que cuenta el local comercial, se pudo dar seguimiento, como bien mencioné, a una zona donde había una casa abandonada a la altura del kilómetro 1 de Puerto Triunfo, y en el interior de dicha vivienda estaban siendo guardadas estas, en total 16 cubiertas y 6 llantas deportivas, que más o menos tiene un valor aproximado de 15 a 16 millones aproximadamente. Lo que la policía presume es que esta persona, que aparentemente actuó solo según las imágenes del circuito cerrado, había trasladado hasta ese lugar con intenciones de después poder buscar para la comercialización. Se recuperó la totalidad, no así un aparato celular de la marca LG, que hasta el momento está a cargo de personal técnico de acuerdo al IMEI para poder hacer el rastreo correspondiente. Bueno, oficial, ¿qué se sabe? ¿Cuántas personas eran y en qué llegaron? Porque es una gran cantidad de cubiertas, tanto así también como las llantas. Sí, aparentemente una persona solitaria fue la que ingresó al lugar, ¿verdad? Pero no se descarta que pudo haber tenido un cómplice afuera, pero lo que se presume es que habían llevado a pie hasta ese lugar, porque fueron a depositar en la casa abandonada con intenciones de buscar posterior en un vehículo para poder comercializar. ¿El valor de lo recuperado en este caso? Y aproximadamente sería de 15 a 16 millones lo que serían los neumáticos y las llantas deportivas sin el teléfono celular. Por fortuna y mediante una certera información recuperaron todos los elementos hurtados, oficial. Sí, había rastros que indicaba que los neumáticos se llevaban hacia ese lugar donde fue encontrado. Ahora la investigación se centra para dar con los autores del hecho.